Infantil y Juvenil Apalacho, la cual trabaja en coordinación con las escuelas de música tradicional que son organizadas, son apoyadas por la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Preparamos este concierto con un poco de trabajo debido a la situación que nos afecta a todos. No ha sido fácil trabajar con los niños a distancia, pero gracias al esfuerzo de sus padres, de los mismos niños y de los maestros que nos ayudan, nos apoyan en la escuela para mantenerla, hemos logrado producir este pequeño recital que les queremos compartir con mucho cariño. Sin más preámbulos, los invitamos a la sala para que pasen y disfruten del concierto que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Para mí, poder compartirles la experiencia de haber trabajado nuevamente con los niños en la guitarra, niños de Paracho que, por las circunstancias que todos sabemos, que todos conocemos, cada uno de ellos ha estado en sus hogares, en sus casas. Y en el momento en que nos reunimos nuevamente para volver a tomar las guitarras, la música, fue una experiencia agradable ver los niños cómo venían asombrados, como que llegaban, salían a un mundo nuevo, desconocido, todos con su cubrebocas, no había comunicación entre ellos, estaban viendo solamente, casi sin moverse de un lado para otro. Y el trabajo, el primer trabajo que hice con ellos es que volvieran a la comunicación, recuperar la confianza. Y poco a poco, más allá de lo meramente técnico de la guitarra, de la música, el logro más importante que yo vi fue que finalmente ellos recuperaron la comunicación, la convivencia entre ellos, volvieron a escuchar su guitarra, sus guitarras, y les regresó la alegría, la felicidad. Desde mi punto de vista, ese es el logro más grande de este ejercicio que hicimos para tener nuestra participación en este festival de guitarra. Un saludo muy grande, mi agradecimiento para los papás de estos niños, para los mismos niños. Y la música es maravillosa, los niños son maravillosos, no hay que perder de vista lo importante que es la comunicación y la convivencia humana. Seamos como los niños, abramos poco a poco con las medidas necesarias, regresar a la vida normal. Un abrazo a todos, gracias. 3, 2, 1... Bueno.
Juan Carlos López comienza sus estudios musicales en la Escuela de Guitarra del CIDEG a la edad de 11 años en Paracho, de donde es originario. Posteriormente ingresa al Conservatorio de las Rosas y después al Conservatorio de Música del Estado de México bajo la tutela del maestro Sergio Damián Wilson. Realizó un corso máster en Italia con los reconocidos maestros Paolo Pegoraro y Adriano del Sal en Segovia Guitar Academy. Se ha presentado en España, Costa Rica, Estados Unidos, Serbia, Italia y México. Actualmente es docente de la Universidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pertenece a la familia Sonatina como artista exclusivo. Es integrante del ensamble de guitarras Canari y es fundador y director del Instituto de Educación Musical y de las Bellas Artes. Juan Carlos toca con una guitarra de luthier Fructuoso Xalapa y utiliza cuerdas Sonatina Ultra. Hola amigos, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos López y estoy muy contento de estar participando en esta edición especial del Festival de Guitarra de Paracho. Estoy contento también por compartir escenario con grandes amigos, con grandes artistas todos. Y bueno, felicitar a todos los concursantes, felicitar a todos los participantes del festival. Y en esta ocasión voy a presentar un programa totalmente o en su mayoría mexicano, de piezas populares mexicanas. Voy a empezar con Ponce, haciendo algunos preludios. Después voy a seguir con tres piezas populares mexicanas de Ponce, también arreglo de Ponce. Y voy a tocar dos arreglos de música oaxaqueña, que es La Llorona y La Sandunga. La primera en arreglo del maestro Julio César Oliva y la segunda en arreglo del maestro Enrique Velasco. Y bueno, pues espero lo disfruten mucho. Al igual que yo lo estoy haciendo, estoy disfrutando todas las actividades del festival. Y bueno, también es una ocasión especial porque es el festival que se realiza en mi tierra. Yo soy originario de Paracho. Espero lo disfruten donde quiera que nos estén viendo. Y muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bueno, amigos, no me quiero despedir sin antes agradecer al festival, agradecer a Mariana y a todo el equipo que está detrás de este gran proyecto. Gracias a ustedes también por apoyarnos, por estar aquí presentes. Esta es una nueva forma de realizar festivales por toda esta contingencia. Pero bueno, finalmente estamos disfrutando, finalmente estamos también de fiesta, ¿no? Finalizo con el Capricho Árabe. Muchas gracias a todos por estar aquí y espero les guste. Thank you.
Pues eso es todo, amigos. Espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.